Señor y Dios nuestro, te damos gracias por nuestras vidas. Profesamos y confesamos con nuestros labios que tú verdaderamente eres nuestro Dios y Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que está presente en ese santísimo sacramento del altar, en tu cuerpo, alma, espíritu y divinidad. Señor Jesús, te amamos de todo corazón. Aquí estamos con muchas necesidades. Aquí estamos con muchos corazones que necesitan auxilio. Como nos dice el salmista en Salmo 120, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor, a ti acudimos. Estamos aquí esta tarde. Elevo la oración de este pueblo orante en tu presencia. Tú eres un Dios que es rico en amor, rico en misericordia, que perdona los pecados. Elevo la oración por esta asamblea esta tarde. Tú conoces cada uno de nosotros, conoces lo que está pasando, la situación de vida de cada persona presente esta tarde. Señor, aquí estamos, indefensos, seres humanos, débiles, pero con fe y confianza en ti, que tú lo vas a poder hacer, vas a poder sanar, vas a poder liberar, vas a poder levantar los que están caídos. Señor, que nadie esta tarde vuelva a casa lo mismo que llegó aquí, que cada persona sea tocada por tu presencia, por tu amor. Observemos unos momentos de silencio, dejando contemplar este rostro misericordioso, este rostro de amor que nos invita a esta tarde.
ese momento a adorar al Señor con todo tu corazón. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Hijo de Dios vivo, resucitado. Él está aquí presente, como nos dice la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él le entregó para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida y vida eterna. Jesús está aquí para que tenga vida eterna. No importa lo que estás atravesando en ese momento, solo Él está aquí, Él está invitando. Él te está invitando a abrir el corazón. Él nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre entraré y cenaré con Él. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Adora al Señor. Abre su corazón. No sea que nadie sea un obstáculo para tener este encuentro con el Señor esta tarde. Él está aquí. Él está aquí. Él nos dice en su palabra en Juan capítulo 6 versículo 37: no rechazo a nadie que viene a mí. No importa, a lo mejor está rechazado por su familia, a lo mejor está rechazado por tu papá, por tu mamá, a lo mejor está rechazado por su familia, por tus seres queridos, por su grupo cercano, por sus amigos, pero el Señor no te rechaza. El Señor está aquí, Él te ama, el Señor quiere abrazarlo, Él quiere consolarlo, Él quiere liberarlo, Él quiere liberarla, Él quiere sanarla, Él quiere sanarlo. Abre, deje que el Señor entre en su corazón. Abre y deje que el Señor entre en su corazón. Abre y deje que el Espíritu entre en su corazón. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te alabamos y te glorificamos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de luz, fortalece, ilumina, ayude, consuela, sana. Ven Espíritu Santo, 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 ven, 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 ven Espíritu Santo, ven. Y nos levantemos y vamos a invocar al Espíritu Santo ahora. Yo quiero que levante todo lo que se puede ponerse de pie, levante sus manos hacia el cielo y vamos a invocar al Espíritu Santo ahora. Vamos a cantar: ven Espíritu, ven y llena mi corazón. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven.